Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Nos ha llegado el libro No me vengas con más cuentos, de Víctor Hugo Quiñones, quien le estará presentando en el programa desde Buenos Aires, Argentina. Asimismo, de Miguel Ángel Rodríguez Sosa, nos ha llegado El arriero de Tarapacá, y Tiempos del Palace Concert, también de Miguel Ángel Rodríguez, hacia el primer centenario del Perú y cómo es que llegamos ahí. Próximamente va a estar en el programa presentando su libro. Usted verá esto y se preguntará qué es. Cuando vaya a Ayacucho, cuando vaya a Huamanga, no se olvide de visitar el Museo del Café, para que pueda usted saborear el café ayacuchano en toda su presentación. Un agradecimiento a Pedro Ñaui por la promoción, el apoyo al programa. La cartelera próximamente está cumpliendo 5 años de labor ininterrumpida. Nunca hemos dejado de transmitir. El día jueves, segundo viernes de diciembre, cumplimos 5 años. El día jueves 16 de diciembre estaremos presentando el concierto de Navidad y el concierto de aniversario en la iglesia, en la parroquia de San Felipe Apóstol, en Marconi 160 San Isidro. El ingreso es libre. Está a cargo la dirección artística del maestro Wilfredo Tarazona Padilla. Navidad peruana Capac Ñan. El viernes 17 de diciembre a las 7:30 de la noche también, el concierto se repetirá en la sede de la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia, en la avenida Arequipa, la cuadra 4, en Lima. Así celebramos nuestro 5º aniversario. Vámonos con el taller de escribidores. Irma Díaz, Irma la Cuentacuentos, e Hilda Díaz nos acompaña. ¿Cómo están? Bienvenidas al programa, un gusto tenerlas. Bienvenidas. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Irma la Cuentacuentos? Qué gusto tenerte. El gusto nuevamente, esta vez acompañada por Hilda, que las dos nos apellidamos Díaz, lo cual es muy grato, ¿no? Y de nuevo volver a ver, porque hace dos meses más o menos, tuvimos la primera entrevista y fue muy simpática y, como le decía Hilda, es muy agradable conversar contigo porque es como una unión de amigos, ¿no? Claro, además es una catarsis estar en la cartelera, ¿no? Es una diversión estar en la cartelera. Dos antes, estoy un poco nerviosa, pero... Claro, claro que sí. ¿Cómo estás, Hilda? Qué gusto tenerte, bienvenida. Gracias, muy bien. ¿Cómo has estado? Bien, feliz, gracias. Esperando ansiosa el programa. Ok, esa va a ser tu catarsis también para que te relajes por completo. ¿No es cierto, Hilda Díaz? Sí. Claro que sí. ¿Cómo está Milagros Salas? Un saludo para ella. Una mujer muy emprendedora, muy inquieta, muy dinámica. Le comentaba a Irma, la Cuentacuentos, que creo que Milagro es la mamá de los pollos del taller de escribidores, ¿no, Hilda? Está atrás de ustedes, viendo, lo sigue, se preocupa. ¿No? Sí, ella nos tiene muy al día en todo. Muy, claro. Muy, mucha paciencia con nosotros, muy... Sí, pues, sí. Trabajo, sí, cierto. Sí. Así es. ¿Qué me decías, Irma? ¿No te contaba, no te escuchaba bien? Ciertamente que es la mamá gallina, pero muy superada, o sea, porque nos da alas, nos enseña a volar, claro, a descubrir, ¿no? Claro. Y eso es muy...
Claro que sí, claro que sí. Toda su imaginación, toda su creatividad, la saquen a flote, vuelen. Claro, Así es. como es acá en la cartelera, acá siempre andamos volando. Claro que sí, claro que sí. Hilda Luisa Díaz Durán. Naces en Jesús María. 73 años, 3 hijos, 2 hombrecitos, una mujer. Sí. Soy Cuéntame. abuela. Abuela, ay, 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 ay. Cuatro Ok, hermosos nietos. estudiaste en la Escuela Superior de Periodismo Jaime Bauzat y Mesa, producción de radio y televisión. A ver, Sí. cuéntanos un poquito porque se me ocurre, ¿te imaginas el taller de escribidores que tenga su propio canal? Si tú has estudiado Ah, dirección de radio y estupendo. televisión, milagro, para las antenas, creo que eres la más indicada a llevar el programa. Acá, como yo siempre digo, en este programa cualquier cosa puede pasar. Acá las ideas fluyen, acá hay un brainstorming, acá hay una lluvia de ideas y todo vamos hacia Pero adelante. Cuéntame, Hilda, cuéntame tu claro, experiencia. en esos tiempos ahora ha cambiado, ¿no? Porque ahora todo es moderno, todo es ya con internet, con todas las cosas que hay novedades. En mi época, ¿no? Era nada más la cabina chiquita, que uno entraba, no se podía hacer bulla, esperábamos que nos hagan así para ya hablar. Y yo hice más que todo mis prácticas ahí, en radio. ¿En qué Y radio estuviste? A ver, cuéntanos un poquito, a ver, cuéntanos un poco. estuve en Radio RBC con un amigo que tenía el programa y ahí nosotros practicábamos. Era un, por las rutas del Perú se llamaba el programa y Por las hablábamos de rutas cada del lugar, Perú. sí, las rutas del Ok, Perú. entonces, Y ¿cómo se escribíamos. llama, cómo se llamaría el programa El Taller de Escribidores? Por las páginas ¿Cómo de se los llamaría? libros. Hilda, la cuenta cuento, ¿cómo? ¿No te escucho? ¿Qué Las dijo? rutas de las rutas de las escribidoras. Claro, la ruta de las escribidoras. Nuevo programa próximamente a partir de enero del 2022. El taller de escribidores así empieza el año. Claro, me parece muy bien. ¿Por qué? Porque si tú tienes un capital humano, tienes un capital intelectual a disposición, entonces ¿por qué no hacer cosas grandes? ¿Por qué? Porque por algo estudiaste Sí. periodismo. Creo, no, Hilda. Um. Pero tú también has estado en un programa, Costumbres del Perú, se llamaba el Un programa, programa, sí. en el Canal 7, Hilda. No, en Canal 7, no, ese era en la radio, me acuerdo que era la radio RBC, Ya, el mismo correcto. programa. Y en Canal 7, tengo una anécdota que contar, no sé si la Claro, puedo decir. cuéntalo, cuéntalo, por En supuesto Canal que sí. 7 era una práctica que teníamos que darla, entonces con nota, el profesor dijo, o sea, usted sabe que uno se pule bien para ir a dar la clase, era una nota de Ya, práctica. Y sí. teníamos que entrevistar al comandante Escudero. En ese tiempo se hablaba de la apuesta del fútbol. No sé Okay. si había un programa que estaban haciendo sobre la apuesta del fútbol. Teníamos muchas preguntas que hacerle a nos enseñaron cómo teníamos que hablar, ¿no? Entonces fui yo a la entrevista, me tocó. Bueno, siempre los nervios, ¿no? Pensando en la nota y todos que te miran ahí, los alumnos y todos los compañeros. Entonces le pregunto, yo de los nervios me equivoco y le digo, señor, comandante Escudero, le digo, a ver, ¿me podría explicar un poquito más sobre la polla del fútbol? Y él me mira y me dice, la polla del fútbol, usted ya le cambió de nombre, me dijo, y me dejó, pero helada, pues ya dije, ya cometí el error más grande, la polla del fútbol era la apuesta. Y yo ya nerviosa seguí preguntando y él se rió y ya seguí preguntando, pero yo salí ya baja, desmoralizada, dije, ya me jalaron. Y voy y me dicen a las chicas de OZ, uy, ya te fundiste, ¿por qué dijiste eso? Que nos asustaron. Y a los días me doy cuenta que le habían puesto a ese concurso que iba a hacer, le habían puesto la polla del fútbol. O sea que quedó Claro. Pero sabe, sí, el pero profesor me hasta el más felicitó. ranqueado le pasa. Sí, claro. O Te sea que felicitó. sí, porque me dijo, pusiste el nombre, le dio el claro, o sea, le gustó el nombre de la polla del fútbol. Y me acuerdo que salía una pollita dibujada Sí, bueno. para las apuestas. Y Claro, ahora sí.
Así es, así es, así es, así es. Dentro de tus sueños estaba el catering. Sí, eso me ¿Cómo es encanta. eso? A ver, Eso es. cuéntanos, ilústranos. Yo hacía matrimonios, son comidas, entra de todo, postres, comidas, bocaditos, para eventos. Entonces siempre he querido hacer y yo lo hacía momentáneamente, lo dejaba, volví a hacerlo por circunstancias, ¿no? Que a veces no se puede, pero me encanta, siempre me gustó enseñar, ese es mi mundo, me gusta vivir así. Termino eso y me pongo a leer, a hacer mis cosas lo llevo las dos cosas juntas, porque ya ese sueño del catering se me ha cumplido, porque lo estoy haciendo y ahorita tengo en mente hacer otra cosa más, ¿no? Más ¿Qué amplio. cosa, qué cosa, Es qué un cosa? proyecto. Cuéntanos. Es tu visión, pues es tu visión, pero Claro. tienes un Son plan, un plan. eventos para matrimonios, y entonces yo lo hacía antes, pero como le digo, todo ha cambiado, nuevamente las cosas, nuevamente uno tiene que renovarse. Entonces, Así es. yo estoy llevando cursos, un diplomado de lo que es matrimonios, eventos matrimonios y event planner. Entonces, ya yo sé que Dios me está ayudando, ¿no? Porque no tiene nada que ver la edad para seguir No, adelante. Mientras así hay es. fuerzas, se continúa. Y yo me siento Claro. ahorita con todas las fuerzas de seguir escribiendo mis historias y seguir con mis postres, con todo lo que es relacionado a mi trabajo, ¿no? Porque ese es mi trabajo, de la Claro, empresa, ¿no? Me así dedico es, a así eso es. y distribuyo mi tiempo, lo que es trabajo, y luego termino, comienzo a hacer me relajo y ahí comienzo ya a inspirar para poder escribir las Ok, historias. ok. Dime, el taller de escribidores, ¿cómo apareció en tu vida? Porque tenía que ser así, no podía ser Claro, de otra manera. porque mire, siempre ha sido desde el colegio a mí me ha gustado siempre leer, escribir, siempre yo tenía, me gustaba escribir, tenía mi libreta y mi lapicero y cualquier cosita yo que pensaba lo escribía y siempre hacía. Hubo un concurso en el colegio cuando estaba en quinto y secundaria, ahí fue que me di cuenta que podía hacerlo, del Día de la Madre, poemas en todo el colegio. Y mi poema fue ganador en todo el colegio. Ah, Gané el caramba. concurso. ¿Y cuál fue Entonces, ese poema? ¿Cuál fue está ese poema? el Día de la Madre. Y lo más triste es, bueno, que ese poema yo feliz salí porque decía premiado, ¿no? ¿Quién no quiere tener en el colegio esa hoja? La dejé en mi carpeta y cuando regreso ya no estaba la hojita. Entonces, pero sí, ¿no? Lo que nos inspira de una madre, todo lo que. Y hablé, ¿no? Sobre todo las madres del mundo y de todos los niveles de madres. Ya me acuerdo que se hizo en colegio todavía. Luego de ahí hice un cuento para mi sobrina Rosana, también que en el colegio le Ah, pidieron. También su claro. cuento salió ganador y con buena nota. Entonces ahí me iba dando cuenta de que sí lo podía hacer, que me gustaba. Y yo siempre tengo en mi casa, que mi esposo me dice, ¿qué tantos cuadernos tienes? Y ya acabó tu colegio, acabó el colegio. Es que ahí hay material, pues, en esos cuadernos hay material, lógico. Y yo escribo y tengo así lleno. No puedo estar, me voy a la cama con mis cuadernos y mi lapicero. Y escribo y escribo y así estoy haciendo no sé, ¿no? Estoy apuntando mis historias, lo que yo voy haciendo, ¿no? Lo que siento, lo voy Correcto. haciendo. Ese es Correcto. uno de mis Está sueños que se soñando la cumplió. publicación de tu libro, Sí, auspiciado por tu eso sí es empresa de verdad. catering. ¿No? Sí, claro. Ese es uno de mis sueños que se me está cumpliendo ya, Me porque yo parece muy siempre bien. decía, siempre he dicho, algún día quisiera estar mi nombre en un libro. Siempre era mi sueño, mi pensamiento, ¿Estás siempre. en Y camino, mire, Juan? mire que se me cumplió, si no es por milagro, y todo, gracias a Dios que milagro, yo me crucé en su camino de milagros o ella se cruzó en el mío. Las dos se Entonces, cruzaron. a las dos nos cruzamos y qué bien, porque qué excelente profesora. Muy Claro, bien, me ha pero dime, enseñado. ¿y después del colegio seguiste escribiendo? Así es, hasta que Sí, decidiste ingresar, estudiar periodismo. sí. Pero yo me dediqué más a la casa, porque ya usted sabe que cuando uno se casa,
ya no pude seguir y ya no trabajé, ¿no? Me dediqué a eso era hijos. Eso era antes. Antes, sí. Ahora eso, ya cambió totalmente eso. Esa ley de antes. Era la ley, claro. De antes. De antes. Sí, pero yo en mi casa seguía, escribía, me sentía. Y mire, por eso digo cómo Dios hace las cosas. Siempre yo soñaba, me gustaba la radio, me gustaba ese mundo de la radio, de ir. Y lo hice por varios meses ahí cuando estaba soltera. Pero luego ya no pude y dije en mis pensamientos cuántas cosas no he podido lograr. Pero ahora veo que Dios me ha dado la oportunidad de que vuelva nuevamente a hacer lo que me gusta, ¿no? Y lo estoy haciendo. Y yo digo, por eso digo, no interesa la edad. Yo me pongo veo que Moisés a la edad de cuántos años hizo muchas cosas, Noé, Abraham. Entonces yo digo, mis 90 años para mí van a ser maravillosos. No me voy a sentir que estoy de edad, que ya no tengo fuerzas. No, tengo las fuerzas para seguir haciendo. Es mental. Dime, pero el taller de escribidores dio un cambio en tu vida, te permitió... Bastante, sí, bastante, bastante me cambió mucho, porque a raíz de eso comenzó a surgir lo otro, que me dio las ganas de seguir adelante con mi catering, con mis postres, me sacó de lo que no estaba haciendo. Entonces comencé a vivir nuevamente un mundo... Ya real, porque creo que en mi mundo que estaba yo invertida era que no lo lograba, no puedo hacerlo, pero desde que entré al taller yo he empezado a lograr y decir, no, la vida sigue, la vida continúa, me ha dado fuerzas para seguir. Te gusta escribir historias, ¿no? Sí, historias, me escribí. Claro, y dime, ¿nos puedes contar alguna de tus historias que has escrito? Ya. ¿Me puedes mencionar? ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, ahora escribí por lo de la pandemia, que como le digo, uno no sale, estábamos en la casa, ¿no? Y pensando, estaba sentada en mi mueble, en mi sillón, y comencé a pensar y tenía mi cuaderno ahí en la mano. Y en mis pensamientos digo, ¿estoy viendo o me parece? Vi una nave. Bueno, eso es lo que uno escribe, ¿no? Vi una nave que se estaba aterrizando en mi terraza. Y lo miro y digo, es una nave. Y le pregunto, ¿quién eres? Y me dice, soy yo, el hombrecito verde, con una voz así todo temer, todo fuerte. Y le dije, ¿qué pasa? Le digo, he venido a tu mundo. Me dice, y le digo, ¿qué haces acá? Es que he venido a tu mundo. ¿Sabes por qué están ustedes así con estas enfermedades, con todo lo que les ha venido? ¿Por qué están ustedes escondidos? Porque ustedes, los humanos, son malos, son envidiosos, tienen mucho egoísmo, no se ayudan, falta de amor, por eso su planeta está castigado. Entonces yo comencé a discutir con él, le digo, no, y ustedes son feos, me dice. Y yo le digo, los feos son ustedes. Entonces me dice, en la conversación me dice, tu planeta ha sido limpio, lo hemos limpiado nosotros, le hemos dado vida. Tú sabes, las aves ahora vuelan, ya todo está el cielo limpio, despejado, porque todos ustedes están encerrados, el mar está lindo. Empezó a decirme, ¿no? Entonces yo le digo, y me dice, nuestros carros son buenos, son limpios, no tienen cosas tóxicas como el de ustedes. Y de ahí me dice, ¿y sabes qué? Me dice, yo me voy a quedar en me voy a quedar en tu casa. Nosotros vamos a ser los nuevos, los que vamos a vivir, los nuevos seres de este planeta. Nosotros vamos a vivir acá. Y yo le digo, no, no, sal de mi casa, tú no te puedes quedar acá. Sí, yo soy el dueño nuevamente de esta casa. Y yo comencé a gritar, vete, vete, no te puedes quedar. Y en eso, de verdad que yo gritaba, vete, vete. Mi nieto Bruno entra asustado, me dice, ¿qué te pasa, mamá? Y yo reacciono y le digo, no, nada, hijito, nada. Y entonces todo ese lo he escrito, ¿no? Porque es una historia que yo lo comencé a imaginar y a inventar, ¿no? Pero casi similar, porque en realidad nosotros nos hemos olvidado de todo el ser humano, todos tenemos muchas cosas, como puede ser, ¿no? Hemos malogrado el planeta con tantas cosas. Por eso es que hemos tenido este COVID, todas las que nos pasa. Es porque no cambiamos como seres humanos, porque tenemos muchas cosas que no,
no ayudan a que este planeta sea como Dios nos entregó, ¿no? Un planeta lindo, hermoso para vivir en armonía como hermanos. Pero lamentablemente hemos descuidado todos esos valores. Claro, vivir en armonía con uno mismo, vivir en armonía con tus semejantes, vivir en armonía con la naturaleza. Por supuesto. ¿Es cierto? Pero dime, esa historia que escribiste y que tu nieto, ¿qué te pasa, abuela? ¿Te conectaste? Sí, me conecté porque lo viví como si yo estuviera con la persona hablando. Claro, has conversado, te has conectado. Sentí una conexión. Claro. Claro, pero eso, pero qué interesante y el mensaje que también estás transmitiendo, porque, y después vamos a conversar con Irma la cuentacuentos, porque ella tiene una especialización en filosofía, ¿no? Eso que ha pasado con la pandemia, o sea, también tiene, Einstein le preguntaron, ¿no? Respecto a, perdón, ¿no? El caso de Einstein, ¿cómo se llama? Las cosas tienen una razón de suceder, ¿no? Entonces, esta pandemia permitió limpiar las playas, limpiar el universo, es decir, ¿no? Pero todavía los seres humanos no entendemos. Pero lo que tú manifiestas y lo que te dijo ese personaje que vino del otro mundo, ¿no? Que te dijo que los seres humanos son envidiosos. La gente es envidiosa mientras no descubra su misión existencial. Porque yo no creo que tú envidies, Hilda, porque es parte de tu misión de lo que estás haciendo. Además, cuando tú encuentras una misión existencial, no tienes tiempo para ver qué está haciendo Irma. E Irma no tiene tiempo para mirar a Hilda. ¿Por qué? Porque tú estás en tu proyecto, tú estás en otra onda. Claro, sí, es cierto. No, no hay tiempo para nada. Yo a veces no tengo tiempo, no entro ni al pase, ni al Facebook. A veces me dicen, oye, no entraste. No puedo. Hay días que yo no entro, ni miro televisión. Porque termino de hacer mi trabajo, mis postres, y me voy a la cama no a ver televisión, sino a leer, a escribir. Me parece, claro. Dime, ¿y qué proyectos? Claro, pero siempre tienes que estar conectada con el Facebook. ¿Por qué? Porque tienes que publicar. Yo veo cosas, pero como le digo, a ver si hay algún... Porque de ahí saqué mi curso para estudiar lo que ahora estoy estudiando, ¿no? Claro, dime, ¿y cómo contactaste a Milagros Salas? ¿Por el Facebook? No, a Milagros la contacté, que parece que mis pasos me llevaron ahí. Yo estaba caminando justamente me sentía un poco como triste. El invierno estaba fuerte, el cielo gris y esas cosas me ponen un poquito, y comencé a caminar y me sentí un poco triste, me senté, agarré mi libro, leí unas cuantas hojas y lo guardé y comencé a pensar y digo, Dios mío, el tiempo está pasando, los años pasan y yo no estoy haciendo lo que quise, no estoy concretando mis sueños, eso pensé. Pero de ahí comencé a mirar, estaba sentada ahí en el Parque del Arco y cuando levanto mis vistas y miro el Hotel Marriott, lo quedo mirando y se me vino en la mente, me recordé que una sobrina me había dicho, tía, ahí a la espalda del Hotel Marriott está la casa del adulto mayor. Cualquier día que quieras anda, y hay muchos cursos, me dice, que enseñan manualidades, tejidos, todas esas cosas. Y me acordé, dije, me voy. Y solo he cruzado la pista y llegué. Y pregunto a un señor que estaba ahí, le digo, ¿ahí hay cursos? Me dice, sí, pasa, en la vitrina hay. Y verdad que miré, pero no era lo que yo quería, no había lo que quería. ¿Qué cosa buscabas tú? Escribir, eso es lo que quería. Entonces salí, y antes de salir hay una oficina, y miro que entraban, y le pregunto a una señora, ¿qué están haciendo ahí? Se están matriculando, me dice. No sé qué fue, cosas del destino que entré. Así tenía que ser. Entré y el señor me dice, un señor me dice, le digo, ¿hay cursos? Sí, me entrega una hoja, una lista de cursos. Y ahí estaba, ahí decía, escribe un libro, escribe tu libro. Ay, yo sentí, no sé, como unos incones, una emoción, esto es lo mío.
Y le digo, señor, por favor, me puedo matricular ahorita. Le dice, me mira, sí, un ratito. Pero no tengo fotografía porque pedían fotos. No importa, no se preocupe. Ya hoy día empieza, justo hoy día hay clases. Y me he ido como si fuera una niña de colegio. Me subí a la clase, pero cuando llegué ya me puse un poco nervioso porque como si fuera mi primer día de colegio. Y le digo, las chicas, todas muy buenas, todas me recibieron muy bien y milagros, fue mi, ¿cómo se llama? Milagros, fue un milagro. Fue tan buena que me recibió, bien cariñosa, bien atenta. Era como si yo estuviera en mi casa. De verdad que me sentí a gusto y ese era lo mío. Hicimos la primera historia, la leí, conversé con ella. Desde que la vi, ya era un contacto. Yo decía, acá es lo que yo voy a estar. Y muy, mucha paciencia. Me enseñó, porque hay que aprender, no es no escribir, sino cómo hacerlo. Uno a veces no lo sabe. Y ella, con todo su conocimiento, nos transmite. Y es muy buena porque ella... Así sea la noche, nos está llamando, nosotros la llamamos, ella no nos pone objeciones, no nos dice, no me llamen a esta hora, no, estoy para ustedes en cualquier momento. Y eso, correcto, es lo que correcto. Y eso es lo que se necesita. Dime, ¿y para el próximo año vas a publicar tu libro? Como si era. Eso es lo que más anhelo. Y de repente... Claro. Así lo hago. Claro, y con el auspicio de tu empresa de catering, que le pones la publicidad. Sí, la verdad que sí, me gustaría. que pienso hacer, ¿no? Concretar. Qué interesante. Vamos con los comentarios. ¿Qué nos escribe Rocío? Riesco dice, feliz ver a las Díaz en tan amena conversación con Carlos Hernando. Un gran abrazo para Irmita. ¿Qué nos escribe José de? Muchas felicidades, éxitos y bendiciones. Roxana Medalit Porles Díaz, mi madre linda, te mando un abrazo. Lindas historias, rico postres, te quiero mucho. ¿Qué más nos escribe? Felicidades, miles de éxitos. Augusta, la cocina y la escritura necesitan mucha inspiración. Qué gusto de escucharte, Hilda. Sigue tus sueños. Así es. El libro de la chica Yeye, dice Roxana. Próximamente lo va a estar presentando. Acá nosotros en la cartelera tenemos nuestra frase, ¿no? No permitas que nadie frustre tus sueños. Sí. Tú eres el arquitecto de tu destino. Encuentra tu misión existencial y serás feliz. Y así creo que es. Sí. Jorge Talaviña, Agapito, que siempre nos sigue. Próximamente, para información de los amigos que nos están viendo en todo el mundo, Jorge Talaviña Agapito fue integrante del elenco Perú Negro este sábado 19 de diciembre a las 5:30. Se presenta el coro afroperuano en el Centro de Convenciones CONACU, donde Jorge Talaviña estará presentando un espectáculo también con el coro Navidad Negra. ¿Qué nos escriben por acá? Te amo, mamá. Eres nuestro orgullo y ejemplo a seguir. Éxitos siempre. Luis Álvarez, felicidades. Éxitos a la tía Hilda. Escribe José Coral. Soy Miriam, como siempre. Hildita, llena de energía y muchas felicidades. Ahora nos vamos con Irma la Cuentacuentos, una mujer que tiene que hacer con la historia, que tiene que hacer con la filosofía. Nació en Chota, Cajamarca. Estudió para ser maestra, se especializó, valgando la redundancia, en filosofía y ciencias sociales. ¿Cómo es eso, Irma la Cuentacuentos? Cuéntanos. Bueno, dime. Un gusto estar conversando nuevamente contigo y con Hildita. Soy de Tacabamba, que es el distrito, un distrito de Chota, ¿no? De Chota. Uh-huh. Como verás, llevo orgullosamente siempre un pañón de leche, que es un homenaje a las mujeres artesanas de mi pueblo.
y a mi abuela, que me inspira siempre para escribir las historias de lo que mi abuela me contaba alrededor del fogón. Porque allá... Alrededor del fogón. Porque en mi, cuando yo era niña no había cocina y cocinábamos a leña. Claro. Entonces, después de comer, como a esta hora, la hora de la oración que se llamaba, la oración por lo tarde que era, y debe tener alguna connotación con el Ángelus, que se hacía a las 6 de la tarde, mi abuela nos contaba historias de aparecidos, de duendes, del paisaje, de la naturaleza, de cómo cuidarla, de cómo ser uno con ella, ¿no? Entonces, es un homenaje a la gente campesina de Tacabamba y a la del todo el Perú, y a mi abuela, a la memoria de mi abuela, Carlos. Sí, me encanta enseñar. Me incliné por las ciencias sociales porque hay tanto que hacer en el Perú, pero no ejerzo la profesión, digamos, en un colegio. Lo hice un tiempo, pero creo que mi manera de ver el mundo, de relacionarme con los demás, siempre es de eterno aprendizaje, porque dice que uno enseña lo que necesita aprender. Y creo que es una carrera, una avenida de ida y vuelta, ese aprendizaje y esa enseñanza, ¿no? Entonces, aquí compartiendo contigo y con Hilda y con todos los que nos están viendo esta simpática, entretenida y fluida entrevista. Y divertida. Pero por lo mismo que tú has estudiado filosofía, tú ves el mundo desde otro ángulo. Mira, yo creo que todo el universo, todos aquellos que poblamos este mundo, tenemos una visión de la filosofía. Yo no creo que haya dos personas que tengan una igual visión, por ejemplo, de la muerte o de la vida o de lo que ahora a mí personalmente tanto me preocupa, la cuestión del planeta. Acaba de hacerse una cumbre y hasta se han cambiado los términos. O sea, si no ponemos nuestro granito de arena ahora, vamos a ser una especie en extinción violenta. Porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y tenemos una expresión muy graciosa, dice, la gente no aprende, la gente no hace. Nosotros, claro, yo sí, pero ellos no. ¿No? Exacto. Nosotros somos la gente y con pequeños detalles tenemos que dar ese ejemplo. No usar plásticos, usar lo mínimo que se pueda de papel, ¿no? Que nuestra huella que dejemos en el planeta sea bonita, que no sea una huella de ensuciar, de maltratar. Como decía Hilda, ¿no? A mí su cuento me encantó y ella ya está publicada, su historia ya está publicada en el libro. O sea, su nombre. Sí, lo tengo, tengo el libro, claro. Me lo envió Milagros, sí, así es. Mira, yo filosóficamente pensé, hoy dije, esta pandemia va a ayudar a que tomemos conciencia, pero ahora estoy aterrada. Tú caminas 2 pasos por la calle y mascarillas tiradas sin cortar el elástico, sí. Todo como que hubiera sido peor, como si no hubiéramos aprendido nada. Y a mí eso me causa tristeza. Te digo con toda sinceridad, a mí me causa mucha pena. Por lo menos cortemos los elásticos de las mascarillas. Se han encontrado miles de peces enredados, pelícanos, aves, animales enredados en las mascarillas. ¿Qué más decir de los plásticos, no? Entonces, sí. Mi punto de vista filosófico por ahí, o sea, no quiero ser pesimista porque yo soy una de las personas que continuamente habla de esto, da el ejemplo, probablemente a mucha gente lo aburra, pero si no tomamos conciencia, yo creo que no vamos a sobrevivir. ¿Sí? ¿Qué les vamos a dejar a los que vienen, no? ¿Qué les vamos a dejar a los que vienen? Esa es una gran preocupación. No, es cierto lo que estás manifestando, ¿no? Tú creciste en el campo también, ¿no? Crecí en el campo. Es una bendición tener la visión de los dos lados, porque yo me considero una privilegiada, sí, porque me puedo manejar en los dos ambientes. Uh-huh. Me puedo manejar muy bien tanto en la ciudad como en el campo.
A veces me sorprende cosas que a mí me parecen tan simples que la gente de la ciudad no lo entienda, ¿no? Yo hablo de términos como, por ejemplo, con la chacra, ¿no? Aporcar, cutipar, tangar, deshiervar. La gente me mira como, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Y yo tuve la suerte de tener una abuela muy de vanguardia, muy de avanzada, ¿no? De mi abuela aprendí toda la sabiduría del campo, de las plantas, ¿no? Y de mi padre, que también fue profesor, la lectura, y también él tenía mucho amor por la naturaleza. Entonces, esto, en ese sentido, yo me siento una privilegiada y Claro. creo, como es esto, cada uno tiene una misión que a veces uno no se da cuenta. Y en eso le agradezco a mis amigas, a muchos profesores, en este caso a Milagros, a los escribidores, que me han hecho ver lo valioso que es eso que puedo transmitir. Claro que sí, ¿No? por supuesto, por supuesto. Pero por acá viendo, leyendo tu historia. Tú has trabajado en radio, ¿no? Con respecto a programas educativos relacionados con el arte y la cultura. Es lo que le decía a Hilda, el taller de escribidores tiene que tener su canal. Pero lógico. Ya vendrá, ya vendrá. Veamos, Ah, veamos. ya. El 2022, lanzamiento. Ya. Claro, por Facebook a todo el mundo. Pero lógico. Claro. Irma, mira, ¿Cómo? no, yo siempre digo, ¿no? En este programa, cualquier cosa puede pasar. En este programa, en una conversación divertida con el maestro Julio César Zavala, que es un maestro de canto, así como sale el canal de Taller de Escribidores, salió el coro afroperuano. Así, de la lluvia de ideas, de los brainstorming, porque lógicamente pues, tiene que fluir. Con Claro, eso sí, tiene. Irma. ¿No es cierto? Pero dime, ¿desde niña te decían que eras una promotora cultural? Sí, mira, esto, yo tuve la suerte de conocer a este famoso pintor, Andrés Ceballos de la Puente. Ok. Extraordinario pintor, fue alumno de José Sabogal y éramos muy amigos. Y siempre él fue director del Instituto Nacional de Cultura en Cajamarca y siempre conversábamos. Y yo siempre lo apoyaba sin saber que estaba promocionando la cultura cajamarquina, digamos así. Claro. Él fue un que me dijo: Irma, usted es una promotora cultural innata. Oh, qué maravilla que otro lo descubra porque yo ni cuenta me había dado. Entonces, eso fue un descubrimiento, ¿no? Y siempre colaboré con él, ¿no? Siempre colaboré con él en todo lo que se pudiera por Cajamarca, ¿no? Porque yo viví muchísimos años allá. Así es. Así es, así es, así es. Pero también en la casa de la literatura. ¿Cómo aterrizaste en la casa de la literatura, Irma? Ya te lo comenté, pero me encanta comentarlo. Hubo una convocatoria y yo me presenté y bueno, para adultos mayores y todo lo demás, entonces perfecto. Entré y me preguntaron qué es lo que dije, porque a mí siempre me ha gustado contar historias, sobre todo las que me contaron. Y bueno, en la Casa de la Literatura esto se narran cuentos de autor. Pero eso me dio el impulso para en escribidores poder narrar las cosas que mi abuela me contaba alrededor del fogón. Y así fue en Correcto. la literatura que ahora se sigue desarrollando el programa a través del Zoom, porque tal vez el próximo año sea presencial, ¿no? Que esa es la Claro, idea. el taller Abuelos y Abuelas Cuentacuentos. Cuentos de la Casa de la Literatura. La Así casa es. de la literatura. Interesante, pero por acá también leo que haces videos para la asociación Inspira del doctor Pum. Así es, eso también esto, A ver, una. cuéntanos, por ejemplo, el Sí. público que está viendo el programa quiere ver alguno de los videos de Irma, ¿dónde te encuentran? ¿Tienes tu En Facebook? YouTube.
YouTube en Irma la Cuentacuentos pueden entrar, que eso fue idea de cinco amigas del grupo de la Casa de la Literatura, y creamos Las Abuelas Atrapacuentos, y Etel Llano fue la que nos animó para poder contar y que los videos pasen a Inspira, que es esta institución del doctor Pum para niños sin recursos y que padecen cáncer. Imagínate qué privilegio poder hacer eso, ¿no? Entonces pueden ver ahí los cuentos, que son cuentos de autor, ¿no? Tienen el Caracolito Valiente, ahorita no recuerdo, varias leyendas ashánicas, varias leyendas aymaras, sobre el colibrí, por ejemplo, que es un pajarito que a mí me encanta, ¿no? Porque a mí me parece que es un transportador de sueños. Entonces pueden verlos ahí, El con mucho gusto. colibrí, el El colibrí. colibrí. Pero el Mainimpu. colibrí. También se dice Mainimpu en guaraní. Quinde, muchos dicen que es quechua, pero yo creo que es cuyi. Cuyi es el idioma originario de Cajamarca, no fue el quechua. El quechua no se habla mucho en Cajamarca, solo se habla en una zona, en la zona de Porcón y Chetilla. Pero el cuyi fue mucho antes de la influencia inca, ¿no? Quinde, picaflor, tiene diferentes nombres de acuerdo a las culturas, ¿no? Yempué, en uno de los idiomas de la selva, es un animalito muy interesante. A mí me gusta mucho. Claro. No, y el colibrí es un ave hermosísima. Tengo acá en mi casa, que es mi estudio donde hago la cartelera, Corinne Barón, un saludo para ella, que está en Estados Unidos. Ella me obsequió una pintura de un colibrí, ¿no? ¿Y cómo fue esa historia de ese colibrí, ¿no? En su balcón, ella sale a su balcón y encuentra un colibrí que se había en el piso. Lo que pasa es que el colibrí se golpeó con la luna corrediza de vidrio, ¿no? Y se inspiró en el colibrí. Entonces yo le dije, mira, habiendo tantos balcones en ese edificio, tenía que ser el tuyo, porque no podía ser el otro. Tenía Claro, que ser el tuyo. ¿no? Son las causalidades de la vida, no Son las casualidad. causales, ah, no casualidad, claro, por eso ahí te sale lo filosófico, pues, ¿ves? La causalidad de la vida. Así es, vamos con un comentario, Tadeo pide que le pases el link al final nos escribes el link para que te vean en YouTube. Dime, desde el año 2019 tú formas parte del taller de escribidores. Así es, así es. Y fue para mí un encuentro también de causalidad. Yo estaba en el paradero y de pronto vi a una señora, como te lo narré, me parece, muy distinguida, cabello entrecano, que hablaba con un amor de sus escribidores. Ese era Milagro Salas. Era Milagros Salas, por Milagro supuesto. Salas estaba ahí. Sin vergüenza, muy sinvergüenzamente. Es que hay que ser sinvergüenza, pues, hay que ser sinvergüenza. Claro, lógico. Tomamos el mismo colectivo y le dije, mira, señora, yo estaba formalita, trataba de ser formalita, señora, he oído de sus escribidores. Sí, me dijo, los viernes nos reunimos en el SIAM de Miraflores, de Aljovín, frente al Marriott. Y anda, te invito, anda a escuchar. Mira, me encantó porque, como te digo, nos incentiva, Hay un siempre me hace liderazgo, acordar pues. a mí A tu abuela. Tú me hace acordar a una frase de Jorge Basadre, de nuestro gran historiador. Jorge Basadre dice, el saber y la riqueza, si no se comparten, no tienen valor. Claro, ¿No? así Entonces, es. lo que hizo Milagros y nos contagia es que los saberes se tienen que repartir. Los saberes tienen que salir de nosotras para esparcirse en el mundo.
Y ya, pues, quien lo coja y quien lo sepa apreciar, bienvenido, ¿no? Y milagros claro, así. Claro. Todos nosotros eso también, ¿no? Claro, es que no hay que ser egoísta con el conocimiento, porque no, no te lo lleves, compártelo, transmítelo, enséñalo. Pero claro, es que eso también es, son valores, pues, que no todo el mundo los tiene, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, pero ese es parte. ¿Cómo, cómo? ¿No te escucho? Hay que decirlo, hay que contagiar esas ganas de hacerlo, ¿no? Pero es las personas que son así, es porque interiormente están sanas, pues. No están enfermas. ¿No es cierto? Sí. Por ejemplo, de todas las personas que del taller de escribidores, le veo una alegría. Se nota, pues. O sea, eso es lo que irradia. Estás irradiando lo que hay adentro. Es que cuando hay satisfacción, felicidad interior, estás alegre, estás riéndote, al contrario, pero también te encuentras en los buses con unos hígados andando, ¿no? Gente que está enferma, porque está enferma, ¿no? Nuestra inteligencia espiritual, tenemos que, no es religión, tenemos que trabajarla. No tiene nada que ver la espiritualidad con la religión. Nada, en absoluto. Pero si tienes un espíritu sano, claro, eso es lo que irradia, pues, Irma, claro, la cuenta cuentos. Dime, pero el taller también te cambió la vida, en parte, Irma Díaz. Sistematizó mi sentir, sistematizó mis ganas de, porque te digo, con toda honestidad, muchísima gente me decía, escribe, escribe, pero no sabía por dónde comenzar, no sabía cómo orientar, ¿no? Y milagros como que le puso el rumbo. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecida, no? Y se preocupa por ustedes. Mucho, y a mí me consta, a mí me consta, porque me escribe. Carlos. Sería ingrato de nosotros. Y sería ingrato no reconocerlo, ¿no? Sería ingrato no reconocerlo. La gratitud es un valor. Sí. Que no todos lo tienen. Claro, ¿no? Hay que reconocer al maestro, hay que reconocer a quien te dio la enseñanza, hay que reconocer, sí, es un valor. Vámonos con alguno de los comentarios. Acá nos escribe José Coral, soy Miriam, como siempre, Hildita llena de energía, felicidades. Maricris Seguaguirre está con nosotros, muy buenas tardes. Irma e Hilda, qué gusto verlas, escribidoras. Un saludo, escribidor, debe ser. Hola, dice Tadeo. ¿Qué nos escribe Luis Díaz Durán? Hilda, te felicito porque lograste cumplir tu sueño. Siempre desde niña te veía a ver cómo jugabas creando personajes en tus juegos. Tu hermana se siente orgullosa de tus escritos y de los manjares que preparas. ¡Ah, caramba! Saboreando un manjar de Hilda y leyendo su cuento, ya está completo, ¿no? Completo. Y si usted se acompaña de un café ayacuchano, mejor todavía. ¿Dónde está? Sí, sí. Claro, ¿qué dice Ana Luisa Burga? Mi mami es lo max, dice ella. Está muy bien, es lo max tu mami, así es. ¿Qué nos escribe Carla María Cristina Eguaguirre? Poco a poco los escribidores van andando en este hermoso camino, escribir, dando, buscando transmitir nuestras experiencias y motivando a otros mayores como nosotros se animen a escribir. Son chéveres, dice Tadeo, los cuentos de Mabamba. Ajá, Irma, repite tu canal, su canal. En YouTube, ¿cómo te encuentran, Irma? Como Irma la Cuentacuentos. Irma la Cuentacuentos. Irma la Cuentacuentos. Irma la cuenta cuentos, la encuentran en Facebook, en YouTube, ¿no? Ajá. Les paso el link al final, ya lo tienes, Irma la cuenta cuentos, su nombre es Irma la cuenta cuentos, que nos dice Augusta. Irma, muy motivadora tu conversación y sobre todo el rescate de los cuentos y tradiciones de tu tierra, y que nos escribe Tadeo. Gracias, Augusta. De nada. Gracias. Dime, Irma, la cuenta cuentos, ¿qué nos vas a traer el 2022? Muchos sueños. Yo creo que la vida, el planeta, la Tierra, confabula con uno para, ¿sí?, que tus sueños vayan realizando.
¿no? Sí. Y si no, y si no se van realizando, vendrán otros, ¿no? Uh-huh. Vendrán otros. Yo siempre me ayudo mucho de los poetas, me ayudo mucho de los escritores para expresar lo que siento. A mí me encanta Sor Juana Inés de la Cruz. Y Sor Juana Inés de la Cruz, esto, yo, me encanta su poesía, pero tenía, tiene un verso que dice: te agradezco, Señor, por las oraciones no atendidas. Y es verdad. A veces uno pide y pide y no se dan las cosas. Y al cabo de un tiempo, de unos años, dices: gracias a Dios que no me escuchaste, porque me vinieron cosas mejores. Entonces, sueños siempre van a haber. Y muchos probablemente no se realicen y muchos otros sí. Seguir, uno de mis sueños es seguir en este derrotero, también con la ilusión, como Hilita y como todas las demás, de escribir un libro, de plasmar un libro en memoria de mi abuela que tanto me dio, ¿no? La riqueza espiritual y su sabiduría ancestral. Al Fogón se va a llamar tu libro, Historias sí. Al Fogón. No, ¿no? Lo que mi abuela me contaba alrededor del fogón. Ok, alrededor del fogón se va a llamar tu libro. Claro, porque nos uníamos alrededor del fogón, ¿no? Y ahí nos contaba. Claro, así entonces es. El próximo año estaremos leyendo el libro de Irma. Y de Hilda. Y de Hilda también. Las puertas abiertas de este programa para la presentación de sus libros. Claro que sí. Gracias. ¿No te parece Irma la Cuentacuentos? La buscan en YouTube, Irma la Cuentacuentos. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver qué nos dice José Coral, Irmita, nuestra Cuentacuentos. Lindos pensamientos y mucha filosofía. Felicitaciones, soy Miriam. Qué bonito, gracias, dice Gloria Díaz Oblitas, qué bonito esta felicitación. Tú has hablado de Sor, ¿no? La religiosa, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. Claro, claro. Parte de mi trayectoria, todos los meses yo siempre paro en Ayacucho una semana, 8 días, y yo vivo con los sacerdotes, entonces se encuentra pues una paz, una tranquilidad. Y me alegre, me gusta mucho Ayacucho, pero también yo le recomiendo al público que nos está viendo, salga de Lima, salga de la metrópoli, desintoxíquese. Sí. Es verdad, porque cambia de aire. Irma, la Cuentacuentos, Hilda, cambia, dime, Irma. Mira, salir del ambiente, o sea, Lima, el Perú es muy centralista. Sí. Infelizmente es muy centralista. Y las mentalidades a veces te asombran, o sea, centralista, racista, sexista, ¿cuándo vamos a avanzar si no salimos de esos ismos, de esas ismos, cosas bueno. que limitan tanto? Vamos al campo, miremos una cosecha de papas, miremos cómo la gente vive en conexión con la naturaleza. Mira, yo muy citadina ahora, pero me encanta el campo y voy a Tacabamba y yo siempre tengo en cuenta las fases de la luna para cortar el pelo, para sembrar las plantas, para trasquilar los animales. Tú tienes que tener en cuenta las fases de la luna. Tú hablas con una persona muy citadina y se burla y te dice, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Está alucinando, está alucinando. Sí, pues. Este está alucinando, ¿de qué habla? Esas cosas ya no sirven. Por supuesto que sirven. Todas las culturas tuvieron mucha conexión con el cosmos, con la naturaleza. La cosmovisión andina, la religión que profesan, la religión católica, no era la religión de nuestros antepasados. Eso lo han traído de otro lado y lo han puesto acá. Exacto, y respetando todas las creencias, todas las religiones. Exactamente. Porque todo el mundo te habla de Dios como si fuera el mismo, y todos tenemos diferente visión del mundo. Yo me considero animista, por ejemplo, Yo creo en los sapus, creo en los espíritus de la naturaleza. Claro. Creo.
Y no me quita que crea en un Dios superior, al contrario. Por supuesto, por su, por supuesto. Acá en la cartelera siempre estamos conectados. Siempre hay un arquitecto que nos lleva. Tenemos siempre una conexión. Claro, 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 claro que sí. ¿Qué nos dice Augusta? Qué gran espacio de conversación. Felicitaciones, Carlos Hernando. Como dices, hay que salir de nuestro espacio de confort para descubrir la riqueza y diversidad del Perú. Así es, váyase a Huaral, que está a 2 horas de Lima, cambie de aire, respire, desintoxíquese de la metrópoli. Y creo que, ¿sabes qué? Hasta uno mejor trabaja, más tranquilo. Eso sí, porque no tienes que estar corriendo. Pongan sus pies en el agua, pongan los pies en contacto con el pasto, con la tierra. Abrazo, conéctese, mamá. Conéctese con la tierra, exactamente, camine sin zapatos, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mi apreciada Irma la Cuentacuentos, Hilda Díaz, un gran placer, un gran gusto haberlos tenido en el programa, siempre las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muy gentil de su parte. Minutos después de las 7 de la noche, vamos a estar con Álvaro Ocampo, compositor, conversando sobre el mundo de la composición. A las 8 de la noche voy a estar con Carlos Mancilla, director en la creación de la Universidad Daniel Alomía Robles en Huánuco, con quien voy a conversar sobre la Universidad de las Artes. Ya era hora que Ayacucho tenga su Universidad de las Artes. Y a las 9 de la noche voy a estar con la mezzosoprano Ingrid Antesana. Muy amable por sintonizarnos. Nos vemos minutos después de las 8 de las 7 de la noche. Lo dejo con el spot de noviembre en la cartelera. Chao. Muchas gracias.